noches, bienvenidos a Valdense y la Noticia. Bienvenidos a las noticias, bienvenido a la información que surge aquí, en la región, en el departamento y, por qué no, a nivel país. Comenzamos, como siempre, recordándote que si conoces un hecho que tenga carácter de noticia o alguna información que quieras brindarnos, tan solo tienes que hacerla llegar a través de nuestras vías de comunicación, las cuales figuran al pie de pantalla. Y ahora sí, damos inicio a las noticias, damos inicio a la información, nos vamos a la capital del departamento con las actividades de la Teletón a realizarse aquí, en Colonia. Con la presencia del intendente de Colonia, doctor Carlos Moreira Reis, de la presidenta de Rotaract, Lucía Sosa, y el representante de Rotary Colonia, Daniel Pereira, se realizó una conferencia de prensa para informar sobre las actividades que se llevarán a cabo por dicha institución con el apoyo de la Intendencia de Colonia durante los días 2 y 3 de diciembre en el marco de la edición 2016 de Teletón. Durante esos días, desde las 18:30 horas, se realizarán actividades en la explanada de la Intendencia con la actuación de distintas bandas y colocación de alcancías por parte de integrantes de Rotaract y Rotary Club. En otro orden de cosas, si nos vamos a la ciudad de Nueva Helvecia, Jardín de Infantes número 140, el Jardín de Infantes número 140 realizó en el día 27, el día pasado domingo, una venta de bonos sorteándose en horas del mediodía ante el baño público, un lechón asado, postre y refresco y 6 postres más. El Jardín 140 agradece a toda la comunidad por el apoyo brindado y se comunica que la ganadora del primer premio, el premio principal, un lechón, un postre y un refresco, serie 174, número 10, fue la señora Gabriela Cardoso. Los demás detalles acerca de las diferentes premiaciones que también se dieron, es decir, 6 premiaciones más, los encontrás aquí a través de tu portal de noticias, colonianoticias.com.uy. Y también contarte que en Juan Lacase se desarrolló con singular suceso de público y actividades la segunda Feria Popular de Salud y Arte. Con una excelente concurrencia de público y de propuesta para el bienestar, la salud y el arte, se realizó este pasado domingo 27 de noviembre allí en la Plaza Rodó de Juan Lacase la segunda Feria Popular Salud y Arte. Con el apoyo del municipio de Juan Lacase y su Comisión de Medio Ambiente, el Grupo Social Comunitario, el Grupo Scout, Movimiento Antiocio y comunidades locales de diversas denominaciones, entonces se llevó adelante en la plaza, donde contamos, de Juan Lacase, la Plaza Rodó, la segunda Feria Salud Arte organizada por el Taller del Camino. Estuvieron presentes el alcalde de Juan Lacase, Darío Grumman, el director departamental de salud, doctor Jorge Mota, autoridades policiales locales de la Dirección Nacional de Bomberos y personal del batallón número 4, José Artigas, mecanizado de Colonia, quien colaboró con el material y el armado de las diferentes carpas. Un éxito entonces de público y en cuanto a las actividades en esta segunda feria que se viene realizando ya entonces allí en la ciudad de Juan Lacase. Hacemos por aquí nuestra primera pausa, quédate porque ya se viene todo el deporte aquí en Valdense y la Noticia. En Berna y 33, un lugar de tu paladar se regodea con las mejores cervezas. Un clima diferente, una sintonía distinta. Cervecería Suiza, un lugar donde el brillo y la espuma se vuelven una delicia. Cervecería Suiza. Y bien, volvemos ya entonces para introducirnos en lo que hace a este segundo bloque de Valdense y la Noticia, el panorama deportivo. Y déjame contarte que en materia de voleibol, las chicas de Miguelete, las chicas de Independiente, volvieron tras su pasaje por Colón en la República Argentina. Como estaba previsto, el equipo de voleibol femenino categoría sub-17 del Club Atlético Independiente
participó de un campeonato abierto organizado por el Club Social La Armonía de la ciudad de Colón, República Argentina, conjuntamente con 7 equipos del vecino país y 1 de paisano. La delegación deportiva estuvo integrada, además de los de las locales, por 3 cardonenses y 2 ombuenses que vienen practicando voleibol en la institución roja. En este torneo el equipo se colocó en el 5º lugar detrás de equipos argentinos cuyas edades promedios estaban en el tope de la categoría, lo que no ocurre con el plantel de Colonia Miguelete. Desde aquí entonces les enviamos nuestras felicitaciones tanto a su técnico, profesor Daniel Jordán, como a las integrantes del plantel, a los padres y a los directivos de la Comisión Roja del Club Independiente de Miguelete. Y en materia de fútbol, lo ya conocido, lo lamentable: el avión que transportaba al equipo brasileño del Chapecoense se estrelló anoche, ¿sí? Y lamentablemente solo hoy se cuentan 5 sobrevivientes. En principio eran 6 los sobrevivientes, 1 falleció en el camino rumbo al hospital, pero en definitiva lo lamentable, lo triste, lo que enlutece nuevamente al fútbol del mundo, una tragedia aérea cuando el equipo brasileño se trasladaba para jugar la final de la Copa Sudamericana ante el Atlético Nacional de Medellín, allí en Colombia. Desde aquí, desde nuestro humilde lugar, vaya el saludo para los familiares, ¿sí?, del equipo brasileño, que está pasando este durísimo momento, y también una adhesión total para este día o estos días de luto que atraviesa el fútbol mundial ante esta triste noticia. Nos vamos a hacer entonces, ahora sí, nuestra última pausa y ya volvemos con el segmento Eventos y Espectáculos aquí en Valdense y La Noticia. Juntos, vos y yo, nosotros, hacemos de la Ciudad Jardín, con manos entrelazadas y corazones dispuestos, un lugar donde mirar al otro es una señal de progreso. Municipio de Colonia Valdense. En el mes de diciembre llega el evento más importante de la zona. Llega la 48ª Beer Fest a Nueva Helvecia. Artistas invitados: jueves 8, Espacio Zurich and Urser Suites, Acorde Suizo. Oratoria de autoridades e inauguración de techo, Espacio Zurich. Reconocimientos, Espichado, Francisco y su banda. Si me siento cadenado a esa voz. Y los Negroni. Quítate tú pa' ponerme yo. Vamos a ver aquí quién es quién. Del 8 al 11 de diciembre, viví la 48ª Beer Fest de Colonia Suiza. Patrocinan Fábricas Nacionales de Cerveza, Camec, distribuidora Armand Hugon, Los Muchachos. Apoyan Intendencia Municipal de Colonia, Municipio de Nueva Helvecia, Ministerio de Turismo y Deporte y Ministerio de Educación y Cultura. Organiza Movimiento Nuevas Generaciones. ¡Ein Prosi! En el último bloque, tramo final de este Tu Flash Informativo Valdense y La Noticia. Como siempre presenta este segmento Eventos y Espectáculos. Cervecería Suiza, un lugar donde el brillo y la espuma se vuelven una delicia. Cervecería Suiza. Y se desarrolló allí en el pueblo turístico de Conchillas el último panel de empresarios locales. Ronnie Gasco, Leandro Fripp, Graciela Castillo y Juan Toscano llevaron adelante en la jornada de ayer, lunes 28 de noviembre, el último panel de empresarios locales ante un muy buen marco de público en el pueblo turístico de Conchillas. La actividad se desarrolló en las instalaciones del viejo almacén Mr. David, Casa Evans, y allí los expositores, bajo el lema
el valor de una idea radica en el uso de la misma, contaron sus experiencias personales en el mundo empresarial, tocando aspectos también inherentes a proyectos que vienen elaborando y diseñando para ponerlos en marcha de cara al futuro. Último panel, entonces, de empresarios locales celebrado este día lunes allí en el pueblo turístico de Conchillas. Y con esto nos vamos. Será hasta el próximo jueves. Recordá que mañana a las 22 horas, Fútbol de Verdad, aquí a través de Colonia Noticias TV. Con noticias, con más información, el jueves a las 21 horas nos reencontramos con este Tu Flash informativo. Será entonces hasta el jueves. Que tengan ustedes un muy buen descanso.